I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. 'Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, 'cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. 11 minutos pasaron de las 11 de la mañana y ya tenemos invitados aquí en nuestra mesa empresarial, invitados de lujo, como siempre. Le quiero dar la bienvenida a Sergio De Nicola, gerente de marketing de la empresa ProUrbe Medios. Bienvenido, Sergio, gracias por venir. Gracias, gracias, Florencia, gracias por el espacio. Primera vez acá en Cinco Días. Ah, ¿primera vez en Cinco Días? Primera vez. Ah, qué bueno entonces. Sí, qué feliz linda me la... pone. Gracias por venir entonces a mi programa. De nada. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hablemos de la empresa, hablemos de ProUrbe Medios, de la fusión de cuatro empresas y de cómo están ahora. Bueno, ProUrbe Medios nace con un único fin, que es la publicidad exterior. Un rubro dentro del mercado de la publicidad que necesitaba explotarse, que se daba una oportunidad de que justamente se empiece a hacer movimiento en ese rubro. Si bien los medios de comunicación acá en Paraguay, los tradicionales, que justamente es la televisión, sí, la prensa escrita, las radios, ya estaban establecidos y justamente ya estaban metidos dentro de lo que son para el presupuesto de las marcas, pero todavía no se estaba explotando esa manera de hacer publicidad justamente en las vías públicas. Uh-huh. ProUrbe nace ProUrbe en sí, antes que sea ProUrbe Medios, ProUrbe nace de esa necesidad de cumplir esa satisfacción al cliente. Y bueno, sabiendo que hay justamente varias competencias dentro del mercado, dijeron, bueno, si bien nosotros tenemos pantallas, nosotros tenemos refugio, nosotros tenemos... O sea, vieron la oportunidad justamente de hacer una fusión tanto acá en Asunción como en Encarnación, para justamente crear este gran holding de empresas que sería ProUrbe Medios, que abarca cuatro empresas, básicamente, que hoy somos una, básicamente, ¿verdad? Tenemos localidades acá en Asunción, espacios acá en Asunción, y en Encarnación, ¿verdad? Tenemos una empresa, justamente, una de las empresas... Una filial. Claro, una de las empresas que se había fusionado, sí, con nosotros, que es Publipar, era de Encarnación, bueno, y ahora adquirimos sus espacios, ya lo administramos y lo vendemos y es parte de la familia de ProUrbe Medios. Qué bueno, ¿verdad? Porque justamente hace que justamente la industria crezca cada vez más, podamos llegar a establecernos de una manera más sólida y competitiva dentro del mercado, que es lo que hoy justamente la industria necesita, ¿verdad? ¿Y cuáles son las otras empresas? Bueno, otra era... Para conocerlas más. Claro, otra era Chace Vaccaro, que hoy justamente ya no existe más, una vez que se hizo la fusión. Claro. Realmente el resto de las empresas, una vez que se hizo la fusión, dejaron de existir, claro, por ser toman una toman el sola. Nombre de una. Claro, dejaron de existir. Bueno, ProUrbe, Chace Vaccaro y Espacios Visibles era la tercera empresa y que en el 2000, hace dos años, se suma Publipar de Encarnación. Y son cuatro empresas que hoy ofrecemos una gama de productos, de servicios, básicamente, bastante interesantes. Tenemos pantallas, refugios de colectivo, tenemos carteles, tenemos gigantografías. Pero lo interesante, más que sí, nada, que hoy 2019, no solamente en la publicidad exterior, sino que en todo tipo de medio de comunicación, se llega a una reflexión o a un pensamiento donde se dice que, digamos, los medios de comunicación no solamente ya van vendiendo espacios, o no es que venden, o la televisión no es que vende un zócalo o vende un spot, sino que justamente al cliente le empieza a vender experiencias, le empieza a vender una manera diferente de comunicar su marca, no solamente su logo. Y es lo que nosotros empezamos a implementar este año, ya desde el año pasado básicamente,
qué queremos empezar a implementar que, si bien puedes poner tu marca en, en la vía pública, ajá, pero de una manera diferente, no de la manera como lo comunicas en radio o como lo comunicas en televisión, sino de una manera completamente diferente, interactiva. Estás al 100% en contacto con tu usuario, con tu cliente y con tu futuro cliente. Entonces tiene que ser una manera un poco más impactante, tiene que ser directa y justamente generar esa experiencia que se busca, ¿verdad? Lo bueno y lo interesante es que nosotros de ProUrbe tratamos a los clientes dar esa explicación, esa enseñanza y por algún lado tratar de innovar juntos, ¿verdad? Si bien a nosotros nos sirve muchísimo de que las marcas se puedan lucir con nosotros, de que justamente que una campaña de X marca pueda llegar a relucir y justamente ser impactante, porque bien, si bien la ganancia es 100% de la marca, claro, pero también es nuestra, porque justamente están en nuestros espacios, compartimos juntos el éxito, básicamente, ¿verdad? Y justamente es la idea de empezar de hacer esa alianza o esa alianza un poco más concreta con nuestros clientes y ofrecer ese tipo de soluciones, básicamente. Cuando referís a una manera diferente de comunicar o de impactar, ¿cómo los ayudan? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el cambio que para ustedes tienen que hacer? No, y depende mucho de la campaña del cliente, ¿verdad? Por ejemplo, 5 días. Si quiere hacer una campaña de empezar a comunicar el diario, nosotros ofrecemos diciendo, no solamente no pongas tu marca, el logo 5 días, medio animado, trata de empezar a generar un tipo de experiencia, no sé, si quieren pautar en pantallas, decimos, bueno, ¿por qué no ponen van poniendo el clima dentro de la pantalla? Si bien es algo que el usuario hoy necesita, sí, necesita estar informado en la calle, necesita saber qué está pasando, la moneda o noticias relevantes dentro del país, que van pasando el minuto a minuto, el Twitter básicamente, ¿verdad? Claro. Del minuto a minuto y que vaya acompañado justamente de la marca. Algo necesario para el usuario, necesario para el cliente, pero que justamente la marca pueda llegar a dar eso, claro, dentro de esa experiencia. Algo diferente. Claro, y de eso muchas cosas más te puedo llegar a decir, ¿verdad? No solamente en pantalla, sino que maneras divertidas o innovadoras de comunicar dentro de las gigantografías, con corpóreos, con luces, experiencias dentro de la manera cómo colocar los productos. O sea, es bastante amplio la parte innovadora. No, totalmente. ¿Ustedes también ofrecen un servicio de publicitaria creativa o tienen alguna publicitaria creativa que los acompañe? No. Porque esto es publicidad, claro, creativa, lo que me estás diciendo. Claro, realmente in-house lo hacemos todo, pero o sea que no tenemos una no queremos meternos incluso dentro de ese mercado porque sabemos que la competencia en Paraguay, o sea, más nada en Asunción, ya está bien establecida y realmente no queremos meternos en ese rubro. Pero nosotros damos ese servicio, justamente desde el departamento de marketing, tratamos de dar esa ayudita, ese servicio al cliente final, además de trabajar por la marca de ProUrbe, también trabajar con las marcas, claro, que trabajan con nosotros. Dar ese impulso, incluso hay veces que el cliente me dice, che, pero sabes que no contamos con un diseñador, pásame tu material y nosotros te diseñamos, no pasa nada. O sea, tratamos de cumplir todo. O sea, dar soluciones realmente dar al cliente. Dar soluciones y no un problema. No, bueno, listo, me tenés que ver a alguien que me, claro, traiga ya. En vez de que tarde claro, tanto, nosotros le damos directamente ya la solución. Claro, ya hay un equipo que también puede darte, sí, una ayuda ahí en ProUrbe Medios para esos clientes también que por ahí no tienen un equipo, claro, de creativos o que no cuentan con la posibilidad de contratar una publicitaria creativa que les arme todo, claro, y que después lo lleven a ustedes. O sea que hay una forma también de acompañarlos en ese sentido, así para mismo, que su publicidad realmente cause un impacto. Así mismo. Que es lo que se quiere o lo que todos quieren, alzar las ventas. Claro, obvio. Obvio, tener ese retorno de inversión favorable. Claro. Bueno, el año pasado se incorporaron a ALO. Sí, bueno, el ALO es una asociación latinoamericana de Out of Home. A nivel mundial se le conoce, sí, a la vía pública como el Out of Home, ajá, el fuera de casa. Fuera de casa, ¿verdad? Bueno, y el año pasado se crea esta asociación nace de una necesidad, básicamente, de decir. A nivel mundial existe una asociación de empresas que se dedican a la publicidad exterior,
¿por qué no tenerlo en Latinoamérica? Nos conocemos, trabajamos juntos, participamos en varios eventos, hagamos que justamente esa asociación tenga varios beneficios, que vos te puedas asociar y además generar un foro donde se pueda empezar a contar las innovaciones que se hacen en vía pública, que Brasil pueda contar, escuchar la experiencia de Perú, que Argentina pueda escuchar la experiencia de Chile, y justamente hacer un networking entre todos los países de Latinoamérica para justamente poder implementarla en cada país. Realmente es sensacional, la semana pasada lo vivimos en Buenos Aires, el primer año se hizo en Colombia, uh-huh. Arrancó con 13 países o 10 países, no me acuerdo realmente el número, y este año en Buenos Aires, en la segunda edición, estuvimos 17 países en total, además de países invitados como Reino Unido, Grecia, China, de todos lados básicamente, Estados Unidos. Estados Unidos con la publicidad. Claro. Están súper adelantados con esta publicidad que vos decís, Out of Home. Y no solamente en la publicidad, sino que también en las tecnologías, ajá, en las maneras, porque incluso hay veces que dice, algo que hablamos mucho justamente en el foro, de que hay gente, marcas no quieren pautar en vía pública o no quieren pautar en pantallas porque dice que no tienen medición. Claro, obvio. O sea, claro. Podés medir cuánta gente está mirando. La televisión tiene por una día. Claro, la televisión sí, tiene una medición, radios claro, tiene medición, es redes cierto, sociales tienen medición, pero la vía pública es decir, pero no tiene medición. Pero sin embargo existen las tecnologías, existe la manera como cuantificar la cantidad de gente. Y no solamente que pasó, sino que miró tu publicidad. Existe una inmensidad de tecnologías incluso que puede llegar a interactuar directamente con tu celular, de la vía, lo que está pasando en la pantalla o en la vía pública, pasa en tu celular mediante un código. O sea, tecnología hay, pero muchísima a nivel mundial, donde nosotros estamos empezando a adentrarnos en ese nivel de tecnología. Nosotros, como ProUrbe, tenemos esa tecnología. ¡Qué bueno! Contamos en las pantallas, tenemos unas cámaras especiales que justamente te van cuantificando las cantidades de personas que van pasando por día. Tenemos incluso la medición de justamente las horas picos, los momentos donde hubo menos tránsito, más tránsito. Te cuantifica por auto y por cantidad de personas de auto dentro. O sea que básicamente vos tenés un número exacto de por hora, por día y por semana. Nosotros estas cámaras las tenemos en las pantallas apuntando directamente a la calle, básicamente, donde justamente te va apuntando a las calles que van intersectando la pantalla, básicamente. Esa tecnología justamente la trajimos de la LO, de una de las empresas, que no te voy a decir la marca de la empresa, porque no está pagando acá. De una de las empresas que presentó esa tecnología que se está implementando en Estados Unidos y dijimos, nosotros necesitamos claro, eso. ¿Está regulada esa tecnología? Sí, obvio. Porque me decís, o sea, cuantifica o mira a las personas. Claro, o sea, decirte que la cámara la apunta a Florencia Gismondi, no, es que te dice Florencia Gismondi estuvo acá. No, tiene justamente una tecnología. No, para dejar en claro también porque hay tantas cosas que se están... Claro, excelente. Como para que la gente sepa, no es que mira... No, te mira la persona, te mira justamente... Si no, solamente cuantifica. Claro, mira el sistema de calor, o sea, tiene claro, todo un sistema, un software bastante, bastante estudiado. No, o sea, no es que graba nada, no es que tampoco que te... No, claramente no graba, esto es seguro. No es que la gente va a saber que Florencia Gismondi estuvo en el auto tal con esa chapa y estuvo con esta persona. No, claro, tampoco graba chapas, no hace nada de eso, sino que cuantifica de una manera calórica, puede ser. Exactamente. Directamente, de una manera calórica, exactamente, cuantifica las cantidades de personas que realmente pasan por la pantalla, pero es una manera justamente no de generar datos, no es una base de datos. Sino una medición, qué sé yo, rating, entre comillas lo digo, no sé, para ponerle un nombre que conocemos todos, sí, ¿verdad? Sí, una medición rating, que es un share, que hay un people meter, que sabe cuántos están prendiendo ese canal ahí, claro, ese people meter en la casa. Bueno, lo hace como un share o como un rating, así de esa forma, en una visualización calórica. Claro, tal cual. Y además, lo interesante es que el cliente, o sea, si quiere acceder a eso, nosotros le podemos dar
O sea, pero de su marca. El de su marca. Directamente de su marca, porque justamente, si bien en las pantallas nosotros tenemos como 16 a 17 pautas o clientes, eso te mide, otra vez te subdivide en base, cuando apareció 5 días, es esta cantidad de personas. Cuando apareció esto, qué esto. Interesante. Es súper, o sea, va segmentando, o sea, tiene el general, de la cantidad de personas que pasan frente a la pantalla, y además otra vez va dividiendo en base a la cantidad de marcas que va de pasando marcas, en la pauta. Es bastante interesante. Súper interesante. Nosotros, o sea, el cliente pide, nosotros le damos, justamente para que para su control, para incluso para su informe. No, y también para saber una medición, qué días son los más los más vistos, o cuáles son los días donde hay más gente, cuáles son los días donde por ahí la gente no pasa, por ahí uno cree que los feriados es un día muerto y al final no, claro. O los fines de semana no son tan buenos porque los días laborales son esas cosas que ahora se me ocurren. Claro, o sea, incluso hay veces para un pautaje a futuro. Claro, incluso hay veces que la marca misma los representantes de las marcas te dicen, no, pero realmente en esa calle nunca pasa nadie, pero es diferente, o sea, le querés decir, pero vos no pasás por ahí. Claro, vos no pasás. Pero hay gente que realmente pasa por ahí, ¿verdad? Vos que vivís en tal lugar, no pasás por ahí. No vas a pasar por ahí. Comúnmente. Y estoy seguro que el target que va apuntando tu campaña sí va dirigido a ese lugar. ¿Se puede saber más o menos cuáles son las intersecciones donde pasa más gente o donde pasan más autos? No sé cómo llamarlo. Y real, para nosotros es acá, España y San Martín. Sigue siendo la más pasada. Pero horario que pidas, horario que veas, es la más transitada. Y la segunda es Mariscal López San Martín. Es la segunda de la que nosotros tenemos en nuestras pantallas. Ajá. Pero la que más hoy cotiza, yo le digo el Times Square paraguayo. Lo llaman así hace años. ¿Le llaman así? Sí. Bueno. Conozco mucha gente que lo llaman así porque, bueno, es donde hay más pantallas quizás, ¿verdad? Claro. ¿Y hacia la periferia de Asunción también tienen? Estamos en Asunción, pero espacios tenemos. Sí. Pantallas estamos solamente en Asunción y en Encarnación. Pero sí tenemos espacios en San Lorenzo, Luque. No, pero Asunción ya antes de pasar hacia otras ciudades. Claro. No hay pantallas. No tenemos pantallas, pero sí tenemos gigantografías. Contamos con carteles ruteros, o sea, estamos en las rutas en Ipacaraí, Itagua, o sea, estamos también en las rutas, que es también un negocio bastante interesante para las marcas que justamente apuntan a ese público, al camionero, que va pasando siempre por ahí, ¿verdad? O, de hecho, al público de fin de año, o sea, de enero, febrero, ya diciembre, por ahí hacia Samber. Claro, hacia Samber también, bueno, es un negocio súper interesante. Pero lo interesante es mantenerlo eso durante el año. Sí, porque me imagino que hacia fin de año ya ahí explota. Explota, todo el mundo quiere y no, ya lo tenés vendido durante el año. Así mismo. El Independiente sacó hace unos días el tema sobre ese porcentaje tan grande de no regulación en vía pública, de publicidades. ¿Podemos hablarlo? Claro, sí, realmente nos desayunamos esa noticia, que igual no nos enojamos, tampoco no es que nos pusimos el saco, porque sabemos que en nuestro caso no lo es así, estamos completamente seguros de que no es así. Pero sí, así como te lo decía detrás de cámara. Antes de entrar al aire lo hablábamos y decíamos la preocupación, ¿verdad?, que ustedes también tienen, porque ponen a todos en la misma bolsa y una empresa que trabaja 100% legal es como que también quiere hablarlo y quiere decirlo. Claro. Nosotros somos legales. Claro, o sea, si bien nos parece excelente de que haya regulación, es súper sano, súper orgánico para la comunidad, para la sociedad. Es muy bueno que haya regulación, no solamente en la parte de publicidad exterior, sino en todo tipo en todo tipo de negocio, que haya regulaciones, es muy bueno. Sí, me parece interesante recalcar de que justamente para que deje de haber eso, o que ese número siga creciendo o realmente se empiece a disminuir, claro, es que haya una buena comunicación entre el gobierno
y las empresas, básicamente. Así como te dije, sí. La municipalidad constantemente, y porque estoy seguro de esto, constantemente hacen un recorrido por la ciudad específicamente para esto, para controlar que esté regulado. Claro, justamente para poder controlar si es que todos los carteles tienen sus identificatorios y tienen sus reglamentaciones, todo, absolutamente en todo. Y pasa que justamente la municipalidad te exige de que todos tus carteles tengan en algún espacio, en algún pedazo de la estructura, sí, del cartel, sí, 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 que tenga una calcomanía. Pero un aviso, que claro, diga regulación tanto, tanto. Claro, regulación número tanto, 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 barra tanto. Claro. Que cada cartel tiene eso, ¿verdad? Hay veces a nosotros incluso nos pasa, y sí, lo asumimos ante la municipalidad, básicamente. Nosotros contamos con más de mil espacios dentro de Asunción, que realmente hay veces que se te puede llegar a pasar. Ojo, claro, esto no es que viene desde hace 8 años, esta regulación. Realmente vino la exigencia, ahora, vino desde el año pasado, desde el año antepasado, perdón. Ajá. Esa exigencia fuerte de que justamente vamos a ir, si no está regulado vamos a multar, si no tienen los permisos vamos a multar, etcétera, ¿verdad? Porque básicamente hoy el caracú de esto es que no están los permisos. O sea, ajá, la municipalidad dice que el 70%, más del 70% de los carteles no tienen permiso. Sí. Ahí hay que subdividir otra vez. ¿Cuáles, claro, son, o sea, a qué ellos se refieren con carteles? ¿Cuáles son las cartelerías? Porque incluso pueden ser carteles de negocio, claro, pueden ser carteles de propaganda misma. Claro, el cartel de un negocio, que hay muchos que ni no, quitan, claro, el permiso, o sea, ¿cierto? Vos pones tu cartel en tu vereda y bueno, ya. Es mi vereda. Claro, termina siendo una vía pública. Pero bueno, a nosotros nos pasa de que incluso, como desde el año pasado empezamos primero a ponerles identificatorios a todos los carteles, o sea, vos carteles donde veas, ley tanto, tanto, es de Pro. Claro, es de ProUrbe, y además dice, tiene una chapita que dice ProUrbe Medios, está completamente regulado eso, ¿verdad? O sea, bien trabajado. Pero hay veces que incluso se nos pasa, se nos pasó un cartel, 2, 3 carteles, se nos pasa, tiene la reglamentación, se pagaron claro, los impuestos, está completamente regla, pero realmente se nos olvidamos de poner la calcomanía, claro. Claramente, la municipalidad va, no ve la calcomanía, este no tiene permiso, multa. Te multa. Y ahí directamente ya mete dentro, supongo que ya mete dentro de la base de datos, este no está en regla, entonces entra dentro del 70%. Hace falta más comunicación. Como claro, pero también es bueno de que justamente se lance esto, de decir que, bueno, el 70% no está, claro, en regla, etcétera, para que justamente las empresas digan, hija, espera, vamos a ponerlo en regla. Realmente nos van a sacar. O sea, si todos los medios de comunicación están hablando de eso, vamos a hacerlo, ¿verdad? Justamente nosotros, el lunes, porque realmente nos desayunamos esta noticia el domingo, uh-huh, el lunes lanzamos un comunicado a toda la empresa, específicamente al área de producción, de que se tiene que hacer una visita bien específica a todos todo, los carteles, de que todos tengan los identificatorios, que todos tengan la calcomanía de la ley, que justamente avale que tenga el permiso de estar ahí. Bueno, y espero que no sea para esta una empresa de la más importante, sino que sea para todos. Obvio. No, además, es que estamos seguros, o sea, esta alerta no fue para ProUrbe Medios, estoy es completa. Es para todos. Claro, es para todos. Es más, nosotros desde ProUrbe invitamos a que el resto de la industria lo haga. Claro, se ponga en regla. Claro, lo haga, porque justamente hace también que la industria vaya creciendo, tenga más credibilidad, incluso tenga mucho más transparencia, básicamente. Gracias, muchísimas gracias, Sergio. Se me quedó corto el programa para hablar contigo, así que te volvemos a invitar para que vengas acá y nos cuentes un poco más sobre todo lo que tiene ProUrbe Medios para ofrecer, una página web para que puedan ya comunicarse con ustedes, sí, cuentas en Instagram, todo para que la gente ya vea esta forma tan, tan buena de comunicar. Claro, estamos en la web www.proUrbemedios.com.py y estamos en Instagram, en Facebook, como ProUrbe Medios. Ahí está, para ubicarlos y para tenerlos siempre en cuenta para las marcas y también destinar un espacio a seguir. Gracias, Sergio, nuevamente. Nos vamos un pequeño corte y ya volvemos.